Ligan anterior siguiente pantalla completa 1/19 diapositivas copyright internet Liga 1010 219 diapositivas copyright internet Santos 319 diapositivas copyright internet Pachuca 419 diapositivas copyright internet Necaxa 519 diapositivas copyright Twitter Veracruz 619 diapositivas copyright internet Solo 719 diapositivas copyright internet León 819 diapositivas copyright internet Morelia 919 diapositivas copyright internet Lobos 19 diapositivas copyright internet Chivas 1119 diapositivas copyright internet Monterrey 1219 diapositivas copyright internet Gallos 1319 diapositivas copyright internet Tigres 1419 diapositivas copyright internet Atlas 1519 diapositivas copyright internet América 1619 diapositivas copyright internet Pumas 1719 diapositivas copyright internet Cruz Azul 1819 diapositivas copyright internet Toluca 1919 diapositivas copyright arroba Club Pueblanx uniforme de local Puebla 1919 diapositivas 7 marcas vestirán a los equipos que a partir de este fin de semana lucharán por el título. Charlie Pirma, marcas mexicanas, se enfrentarán a Nike, Puma, Adidas, Under Armour y por primera vez, a la China Liming por la supremacía en el fútbol mexicano. Santos, Charlie y eligieron hacerle honor al uniforme con el que salieron campeones en 2001, cuando el Pony Ruiz se cansó de darle balones para que Borghetti rematara a placer. Las rayas horizontales verdes lucirán tanto en el uniforme de local, como en el de visita. Pachuca, Charlie y en honor al primer uniforme que usaron en Primera División, Charlie les dio el gusto de volver a usar el Arlequín, una clase de historia para los seguidores tuzos, pero también una brillante idea de la marca mexicana. El uniforme de visita será de un imponente color negro. Necaxa, Charlie fieles a su estilo, los rayos no abandonarán su uniforme rojiblanco, que nos hace recordar sus grandes juegos, a la espera de que vuelvan a tener el nivel que demostraron en los 90. Su uniforme de visita será de color negro con rayas grises, pero muy delgadas. Veracruz, Charlie y el Tibu vestirá de local una playera roja con varias V de color azul en el frente, cosa que relucirá cuando enfrente a los equipos que decidan invadir el puerto. De visita lucirán de blanco, con vivos en color azul y rojo. Ahí sí se notará que le echaron ganas en campo contrario. Tijuana, Charlie y los Solos cambiaron radicalmente de estilo al presentar una playera negra con rayas horizontales color rojo, con la que tratarán de demostrar que este torneo tendrán un cambio radical. El uniforme de visita será de color blanco con una X cruzando el pecho. León, Pirma la fiera lucirá ese bello verde esmeralda que los caracteriza, con detalles en verde oscuro. Cuando le toque visitar a los diferentes equipos de la Liga 1010 vestirá un uniforme blanco con detalles esmeraldas en el cuello y en las mangas. Morelia, Pirma los Monarcas por fin se olvidaron de ser viva imagen de los cajeros del Oxxo y optaron por una playera con rayas verticales rojas y amarillas. De visitantes decidieron vestir aún más elegantes, con una playera de color negro con su tradicional franja cruzando el pecho. Lobos WAP, Pirma cambiaron de marca para ver si así les cambiaba la suerte, con tal de poder ser uno de los equipos importantes de este torneo. De locales lucirán playera blanca con detalles en negro y rojo en cuello y mangas. Para visitar canchas ajenas, el negro será su color, con detalles en blanco y rojo. Chivas, Puma el rebaño vestirá una playera blanca con rayas rojas que parten del centro del pecho y se hacen más delgadas conforme se van hacia los costados con detalles azules en las mangas y cuello. De visita tendrán una playera blanca con rayas muy delgadas de color azul y rojo. Monterrey, Puma la pandilla vuelve a vestir de manera elegante y sobria. Su uniforme de local tendrá las acostumbradas rayas de color azul pero más delgadas que el torneo anterior. De visita será de color azul claro, con detalles en rosa, muy parecido a los vendedores de Bonice. Querétaro, Puma a los Gallos les cayó muy bien cambiar a Puma.
Sus uniformes son muy pero muy elegantes. Este torneo lucirán una playera negra con cuatro líneas azules. De visita tendrán una playera azul claro, con detalles blancos en cuello y mangas. Tigres, Adidas. Los felinos estrenarán playera en color amarillo con franjas en forma de zigzag, al puro estilo retro, como es costumbre. De visita lucirán una playera de color azul claro con líneas horizontales de color azul más oscuro. Atlas, Adidas. Los rojinegros seguirán con su diseño bicolor con detalles en color más oscuro en su playera local. De visita el plata será su estandarte con detalles en un gris oscuro. América, Nike. Las Águilas de nuevo lucirán un uniforme que genera más dudas que elogios. Su playera de local será amarilla con un pedazo azul. De visita seguirán con el mismo patrón pero solo invirtieron los colores. Pumas, Nike. Los felinos del Pedregal tendrán de nuevo un uniforme que destaque entre los más bellos del fútbol mexicano. Su playera local lucirá un enorme puma en el pecho, con detalles de color azul en el cuello. De visita su playera será dorada con rayas azules verticales. Cruz Azul, Under Armour. Los cementeros por fin vestirán de un azul elegante, con detalles de color rojo en las mangas, para visitar a sus rivales. El blanco fue el color de su elección con detalles de color azul en los hombros. Como tercer uniforme, tendrán una playera de color rojo con detalles en azul en las mangas. Toluca, Under Armour. Su tradicional uniforme rojo escarlata solo sufrirá un cambio, le agregaron una raya blanca que cruza de manera horizontal su pecho. De visita se invierten los colores, para que no pierdan la costumbre. Puebla, Li-Ning. Por primera vez, la marca Li-Ning hace su presentación en la Liga 1010. El Puebla se une a la delegación mexicana de los Juegos Centroamericanos y del Caribe para vestirse con la marca china. El uniforme de local de la franja será con los colores tradicionales y de local vestirá un jersey azul con la diagonal en naranja. Más noticias en MSN. Las 11 remontadas más increíbles de la historia de la Champions League. Galería de 90.000.